no hay control. Hay unas redes que nunca nosotros la habíamos utilizado y que hoy en día muchos la están utilizando, que es la malla de 2 pulgadas. O sea, las redes que se están utilizando no son las adecuadas. Se cogen muchos peces pequeños. Ya habemos más pescadores que pescados. Ese es el problema que tenemos y la pesca indiscriminada que se están dando. Las pescadoras y pescadores, a través de su actividad laboral y de su constante contacto con el mar día a día, han venido adquiriendo mucho conocimiento sobre los ecosistemas marinos y sobre los recursos pesqueros. Este conocimiento permite tanto a los científicos como a los tomadores de decisiones obtener un mayor entendimiento, más real y más claro, de lo que ha venido sucediendo en estos socioecosistemas. El proyecto ha involucrado comunidades de la costa Caribe y de la costa Pacífica, teniendo de esta manera una visión nacional. Son 9 casos de estudio. 5 comunidades en la costa Caribe: Auyama en el departamento de La Guajira, Taganga en el departamento del Magdalena, Las Flores en el departamento del Atlántico, San Antero en el departamento de Córdoba y El Roto en el Golfo de Urabá. Asimismo, 4 comunidades en la costa Pacífica, entre ellas Bahía Solano en el departamento del Chocó, Pizarro en el Bajo Audó, Huanchaco en el departamento del Valle del Cauca y Tumaco en el departamento de Nariño. La intención del proyecto actual es integrar la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca con las comunidades de pescadores para poder crear acuerdos de pesca que les permita a cada una de las comunidades comenzar, digamos, o intentar implementar esas herramientas de manejo pesquero, las cuales responden a las necesidades de cada una de las comunidades. Hay como 2 elementos centrales en este esfuerzo colectivo de búsqueda y de propuesta de estrategias o maneras de manejo pesquero para la pesca artesanal en Colombia. La primera tiene que ver con la documentación, valoración e incorporación del conocimiento ecológico local de los pescadores para esas estrategias o esas maneras de manejo. Y la segunda tiene que ver como con el reconocimiento por parte de los pescadores de las herramientas de manejo o las estrategias de manejo más utilizadas que puedan ser aplicables a la realidad local de las comunidades pesqueras en Colombia. Entonces, estos 2 elementos fueron como identificados en la primera fase del proyecto, y entonces en la segunda fase vimos la necesidad de construir o crear herramientas o estrategias para poder tanto documentar el conocimiento de los pescadores como también brindar actividades participativas en las que los propios pescadores, con el acompañamiento pues, de los científicos, reconocieran esas herramientas de manejo más usadas mundialmente, las analizaran en el contexto local y evaluaran cuál de esas medidas o esas formas de manejo podría ser la más adecuada, la más apropiada para sus realidades y para sus problemáticas locales. Por eso nosotros las perreras, siempre cuando vamos a los manglares, dejamos las fiambas bebecitas en el mismo sitio de hábitat, porque totalmente no tienen nada para poder comer, no se puede capturar ese fiamba. Si en 3 meses se prohíbe eso, entonces es para todos, no solamente para nosotros los bolicheros o para los mantenos, sino que es para todos. Zona exclusiva de pesca artesanal. O sea que en esta zona de la línea amarilla hacia la costa solo pueden pescar barcos artesanales. La Tanga es la que arrastra todo lo que es la parte baja del suelo de la área amarilla. Esto lo levanta hasta la larva. Y hasta la larva la agarra porque eso tiene una mallita muy diminuta.
Así que todo eso lo va arrastrando y se saca a la tierra, por eso se muere. Eso también hace que la fauna marítima de nuestro suelo también traiga escasez. El manejo pesquero participativo surge como una mezcla entre la opinión de los pescadores y la opinión de la autoridad pesquera, con el fin de crear esas herramientas o esas normas o esas reglas que permitan, como lo digo, cuidar el recurso. Por lo tanto, a través del proyecto creamos unas metodologías participativas que buscan conocer, primero capacitar a los pescadores en relación a cuáles son esas herramientas de manejo pesquero que se pueden utilizar o que ellos pueden utilizar. Nosotros escogimos 15 herramientas que a nivel mundial se vienen usando y los capacitamos a ellos a través de unos talleres en donde cada uno de ellos, digamos, fueron talleres muy lúdicos, muy didácticos, en donde cada uno entendía cuál era esa herramienta sin necesidad de que nosotros teóricamente se la explicáramos. A partir del entendimiento de esa herramienta, nosotros luego les entregábamos a ellos un tarjetón de votación en donde estaban esas mismas 15 herramientas y ellos elegían cuál era la que pensaban que se ajustaba mejor a sus necesidades en la comunidad. Luego hacíamos un conteo de cuál era la herramienta con mayor votación y se abría a consenso a que la comunidad votara o opinara sobre esa herramienta. Luego de que era elegida, la comunidad eligió, designó cuatro líderes y esos líderes vinieron al taller nacional para que ellos mismos explicaran a la Autoridad Nacional de Pesca cuál era la herramienta que ellos preferían o que ellos deseaban que se convirtiera en un acuerdo pesquero. Nuestra expectativa básicamente consistía en dejar establecidos unos acuerdos mínimos entre la Autoridad de Pesca y estas comunidades, de forma que al poner en valor el conocimiento tradicional de estos pescadores, ese conocimiento se tradujera en medidas de manejo cuyas expectativas de cumplimiento fuesen más factibles, dado que provenían de las propias comunidades. Es decir, propiciando una transición entre lo que era el manejo tradicional direccionado desde la autoridad central a un manejo participativo, donde la comunidad jugaba un papel de mayor relevancia. Ha unido esfuerzos con otras organizaciones y han pionerizado un proyecto bastante ambicioso, pudiéramos decir, en el sentido de querer lograr estabilidades que antes no veíamos en torno al tema pesquero. Eso nos permite hoy tener la esperanza en que las cosas van a mejorar de manera significativa, ya que el pescador tiene grandes expectativas en el cambio de administración y en el enfoque directo del Estado por intermedio de las diferentes organizaciones, la UNAD, la Universidad Magdalena y otras instancias que han estado muy pendientes, muy de cerca con el pescador, para poder establecer mecanismos y métodos de conservación del medio ambiente y así podamos ver que aumente el pie de cría en las especies marinas, algunas que hemos ya visto que están en vía de extinción o están amenazadas. Esperamos que con esta etapa de este proyecto podamos dejar definidas unas reglas muy establecidas para que ellas nos permitan no repetir errores
sino corregir en el tiempo y para nuestras generaciones venideras una estabilidad sostenible, que sea un legado que se puede dejar no solo a los pueblos, sino a los habitantes en los pueblos, porque los pueblos no solo son los pueblos, sino que son el conglomerado de las personas que van y vienen, que de una u otra manera ejercen la actividad pesquera como un medio de subsistencia, pero además de eso es un medio de subsistencia muy digno, muy natural, muy, muy, muy pacífico. En este segundo bloque que hemos venido trabajando con la Universidad de Magdalena en todo el tema de comanejo pesquero participativo, donde la universidad es el mediador entre la UNAI y los pescadores, y básicamente quiere resaltar la importancia del conocimiento ancestral de los pescadores artesanales y también ese conocimiento mismo, cómo en la práctica funciona para tomar decisiones con la UNAI en este caso, que es la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca en Colombia. Y básicamente en ese orden de ideas hemos trabajado algunos puntos muy relevantes. En este taller, por ejemplo, que estamos hoy aquí en Santa Marta, básicamente estamos ya definiendo esos lineamientos que se buscan entregarle a la autoridad pesquera, donde cada comunidad ha identificado alguna serie de herramientas que le van a permitir en su comunidad organizar el sector y que el pescador se va a sentir identificado con ella. Como autoridad tenemos la responsabilidad de ordenar el tipo de artes de pesca que se utilizan en la captura de recursos. Pero más que una medida de control, pretendemos que los mismos pescadores artesanales le den la vuelta al tema educativo y de pesca responsable, que sean ellos mismos quienes se autocontrolen y se autorregulen. Cada uno está haciendo el tallercito, pero es para que lo tengan claro de que ustedes mismos son los proponentes y que de aquí sale esa medida. Creemos que acabando con las redes de ojo pequeño podemos conservar los recursos pesqueros como fuente de trabajo. En eso el pescador ha sido muy, muy responsable en la cepa como tal. Y eso es lo que seguimos, lo vamos a aplicar también en la CEN, ya estamos tratando una estrategia de comunicación. La empresa que yo les presento tiene radio de comunicación, tenemos el teléfono pendiente a la hora que un pescador nos llame para hacer la denuncia efectivamente y poder tomar las acciones pertinentes. O sea, hay argumentos de sobra para demostrar que esta pesca industrial que hoy pueden plantear y decir no, es que nos quieren sacar, es la que ha venido ayudando a causar el deterioro junto a algunas de las observaciones que yo hice. Y además algunas otras que se nos salen, que no las podemos tener todas en la mente. Pero sí queremos que esa zona exclusiva de pesca exista, no solo para Bajo Codo, no solo para copiar el modelo vallasolano, sino para que el Pacífico sea mirado con un enfoque real, no diferencial, sino un enfoque real. Mi aporte es eso, de llegar al consenso con los vecinos para evitar los problemas, porque es un bien para ellos también. Si uno les protege, ellos pueden venir tranquilamente a pescar y todos vamos a comer. A nivel mundial se ha visto la necesidad de que las formas en que se ordene, se maneje la pesca, particularmente la pesca artesanal, necesitan del ejercicio colectivo, del esfuerzo conjunto entre pescadores, la autoridad de pesca, la academia y otros actores que estén involucrados con el uso de los recursos naturales. Este tipo de iniciativas como la que hemos desarrollado pues son como un paso adelante en esa dirección que se ha podido identificar mundialmente como que es la que se requiere para que haya mayor probabilidad de éxito en el manejo apropiado de los recursos y por supuesto en el bienestar de las comunidades locales. Bueno, para las comunidades pienso que se puede traducir, el proyecto, los resultados se pueden visibilizar de manera concreta en una mayor organización de estas comunidades alrededor de las iniciativas que ellos mismos han venido impulsando y en una mayor apropiación de esas medidas de manejo que han sido consensuadas al interior de cada comunidad. En la medida en que esas medidas se respeten y se cumplan, pues habremos dado un paso significativo en el camino de establecer un manejo participativo en el país. Thank you.
proyecto, pues estamos todavía mirando en la expectativa. Hemos muchos compañeros que han estado conmigo en Santa Marta, más concretamente en la Universidad de Magdalena, hemos viendo el interés que tiene la Universidad de Magdalena, más concretamente con Lina Saavedra, quien fue la promotora que inició este proyecto. Hemos ido conociendo muchas cosas, y lo cual también ha dado credibilidad a muchas cosas que aquí han llegado, pero que nunca se han hecho realidad. Aún algunos que estamos metidos en este proyecto no, parece ser que no lo creen. Ellos dicen, después de esto, ¿qué viene? Es siempre el interrogante que me hacen cuando están conversando conmigo. A través del taller se lograron identificar cuáles de estas herramientas son viables, cuáles realmente se pueden convertir en acuerdos. Esperamos que luego de haber facilitado este espacio de diálogo entre la autoridad y las comunidades de pescadores, se puedan formalizar estos acuerdos de manera legal para que se pueda comenzar su implementación. Estos 9 acuerdos podrían convertirse en los primeros pasos o los primeros ejemplos de que es posible hacer manejo pesquero participativo de una manera incluyente, siendo la base de una política de ordenamiento pesquero que asegure el bienestar de las pescadoras y los pescadores, así como el de sus familias y el buen estado de los recursos naturales en estos ecosistemas.